Los triunfos de Quiroga le hizo pensar que la pacificación de Arauco era un hecho y la prosperidad estaba a la vuelta en el reino de Chile. Pero la llegada de una noticia de Valparaíso, que fue atacado por piratas, iba a arruinar toda esa expectativa. Bienvenido a su canal, El Viejo de Historia. Antes que nada, tenemos que dar una diferencia entre corsarios y piratas. Corsario viene de cursus, carrera. Eran los militares o particulares que adquirían una patente de corso y se le permitía atacar barcos y zonas para saquear, obviamente, y robar de países enemigos. Y pirata era la práctica de saqueo organizado de bandoleros y de delincuentes que no tenían patria alguna. ¿Paz? Paz. Parece que el reino de Chile esa palabra no existe. El gobernador Rodrigo de Quiroga, convaleciente y después de su gran victoria, se entera que Valparaíso fue saqueada por corsarios ingleses. Nosotros sabemos que en realidad fue Francis Drake. Era un corsario que tenía tres tareas en América: vender negros, matar españoles y robar oro. A 1 de diciembre de 1567, recién con 25 años, la historia de Drake comienza con su primo John Hawkins. Con el éxito de la incursión en Panamá, Isabel I envía a Drake a una expedición por toda la costa americana del Pacífico y de ahí comienza lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Drake tenía la misión de su majestad la reina Isabel de cruzar Magallanes y para eso tenía 5 barcos y 162 hombres para esa tarea titánica, tarea que comenzaría en septiembre de 1578. Y con una tempestad, literalmente e irónicamente, Drake llamaría el Océano Pacífico como el Océano Furioso. El Golden Hind, nave principal, junto a dos más sobreviven el paso. Una se hunde y la otra se devuelve a Europa. Drake toca la isla Mocha, la cual los indios lo reciben bien, pero los españoles que estaban en esa isla arman a los indios para que acaben con los ingleses. Obviamente, eran enemigos en esa época. Logran matar a 2 anglosajones. Drake huye y producto de una nube de flechas que daña a cientos de sus hombres, incluso al mismo Drake, dejándolo casi tuerto. Luego llegan a Papudo y tienen relaciones con los indios de la costa, que nosotros sabemos que eran de la etnia Chango. Pero estos indios pensaban que eran españoles y guían a estos ingleses hacia Valparaíso. Justamente iba llegando el barco de Loidor Torres y de Hernando Lamero con mucho oro, prácticamente con 75 mil pesos traído de Valdivia, cargamento de un vino de una calidad inimaginable que iba hacia el Perú. Casi no había resistencia. Los pocos hombres escaparon. El barco fue robado enteramente. Luego el inglés desembarca en la ciudad y la saquea por completo, incluso la iglesia La Matriz, haciendo parte de su botín un cáliz de oro, un crucifijo de plata y muchas cosas. Sin contar que se robarían tablas de cedro muy caro y capturó momentáneamente a varios españoles, pero liberó a todos dejando solamente el que conocía la zona para seguir con sus saqueos hacia el norte. El barco del Oidor sería quemado. Luego sale el 8 de diciembre de Valparaíso y llegaría el 19 de diciembre hacia La Serena pensando que podría repetirse el plato en buen chileno, lo cual estos solo mandan una docena de hombres, pero el corregidor de Santiago envía varios hombres, casi 300, a proteger la ciudad del norte. Los ingleses, al ser menos, se escapan y un inglés ebrio se quedó en la playa donde los hispanos lo hicieron pedazos. Desembarcaría en Tarapacá y cuenta Gonzalo Vial que había un indio durmiendo con barras de plata y escribe: tomamos la plata y dejamos al hombre. Estaría varios días esperando un nuevo botín, pero se va al Perú por buena fortuna, la cual la logra, y el inglés se fue del reino de Chile dejando a una gobernación absorta, dado que fue la primera vez que corsarios ingleses en aguas tan lejanas de Europa atacasen tierras hispánicas, lo cual después serían muy precavidos acá en Chile. Como dato curioso, Quiroga intentó ir a Valparaíso para ser el que capturase al enemigo de España, que era Drake, pero en su vejez y dolencias no le permitieron. Cuando este supo que el inglés se fue, volvió a enfocarse al Arau. Pero estas serían las últimas campañas de Quiroga y lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.